La Subsecretaría de Gestión del Riesgo entregó reporte de los barrios y sectores afectados por las inundaciones registradas por las lluvias de la madrugada. Adit Romero, titular de esta dependencia, afirmó que en el caso del barrio La Paz, la sedimentación presentada en el caño causó las inundaciones. Asimismo, habló de las visitas a diferentes sectores donde se registraron las emergencias. El sector rural de Barranca Bermeja también se vio afectado. El reporte de la emergencia en estos momentos, desde las 2 de la mañana, se presenta un fuerte aguacero en Barranca Bermeja, generando con ella fuertes inundaciones. Tenemos barrios como La Paz, que resultó afectada por toda la sedimentación que presenta su caño. Estamos en el barrio Belén atendiendo también la emergencia que presentó precisamente por colapso de alcantarillado y del Bosculver que hay ahí. Tenemos afectaciones en el barrio Los Ficus, Las Américas, Bendición de Dios, Colinas del Norte. Tenemos afectaciones en el sector de Pozo 7, específicamente ahí en la Bendición de Dios y el barrio La Playita. Hay afectaciones en el barrio Jerusalén, 22 de marzo, barrio Villanueva y todo lo que tiene que ver con los barrios aledaños al barrio Cardales en la Comuna 1 también presentan diferentes afectaciones. El subsecretario de Gestión del Riesgo afirmó que ha sido solicitada la ayuda de la Gobernación de Santander para ayudar a los damnificados, ya que estas emergencias superan la capacidad de respuesta local. La Subsecretaría de Gestión del Riesgo, en compañía con otras sectoriales de la Administración Distrital y con todos los organismos de socorro, estamos haciendo las respectivas visitas a todas las comunidades afectadas, haciendo la caracterización respectiva, y vamos a brindarle atención inmediata a las personas. Es importante resaltar que esta emergencia supera la capacidad de respuesta local, por lo tanto se ha pedido apoyo en el ámbito departamental y nacional. Se espera que tras la solicitud de las ayudas puedan actuar para garantizarle la tranquilidad a los damnificados.